¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Entorno. Es un placer saludarles una vez más en este espacio informativo para darles a conocer los sucesos que van formando parte de la historia de cada uno de los lugares donde nos recibe usted a través de la televisión de cable. En primer lugar, destacamos Loma Bonita, Ciudad Isla, Rodríguez Clara, José Azueta, Playa Vicente. Estos son los lugares donde nos reciben a través de la televisión de cable. Y por supuesto, también saludar a todas aquellas personas que nos reciben vía internet en todo el mundo, en los estados de la República Mexicana y en Estados Unidos, que bueno, cada vez más personas de esta región ven este programa a través de internet. Muchísimas gracias, gracias a la magia del internet, que nos están viendo en otros países y en cualquier parte de la República Mexicana. Por lo pronto, vamos a empezar con información que está relacionada con el mundo de la educación, el proyecto, el suceso, el impulso hacia la educación, y es que en Isla Veracruz instalarán un campus de la UPAP, Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Esto será en Isla. En días pasados estuvieron en Ciudad Isla representantes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, esto con el propósito de establecer un plantel de este centro educativo. Durante la reunión habló el licenciado Francisco Hernández Elvira, jefe de Departamento de Política Comparada, quien destacó la importancia de instalar nuevos centros educativos en Isla Veracruz. De primera mano, algo que es aceptable para la región y que nuestros alumnos lo demandan, porque la Universidad Veracruzana nos proporcionó el dato que tuvimos 492 estudiantes de los municipios de Isla, Rodríguez, Playa, José Azueta y Playa Vicente, que presentaron examen de admisión para la Universidad Veracruzana en la carrera de Medicina Veterinaria y no fueron aceptados. Por su parte, el promotor estatal de licenciaturas, ingeniero Abraham Flores Murguía, señaló que el objetivo primordial de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz es llegar a todos los rincones del estado con el firme propósito de brindar más y mejores oportunidades en el rubro de la educación. Pues las licenciaturas no solamente se queden en lo que son las capitales, en los centros de mayor población, sino que llegue a las zonas, pues a veces puede decirse más marginadas en ese rubro educativo. Precisó que los planes de estudio están al alcance de la población, con deseos de superación. Además, el sistema sabatino permite a los padres de familia y al trabajador estudiar una carrera y continuar con sus actividades cotidianas. Hay sedes que tenemos que trabajan solamente los domingos, y muchas los días sábados. Por lo tanto, eso le permite a la gente, al ama de casa, al padre de familia, al trabajador, cuidar a su familia, estar con su gente, trabajar y asimismo superarse, preparándose, adquiriendo conocimientos en una de las 39 licenciaturas que tenemos. Por último, el ingeniero Juan Cruz Elvira, presidente municipal, dijo que la preparación académica de los isleños es importante y necesaria para un buen desarrollo del municipio, pues a mayor gente preparada aumenta las oportunidades de crecimiento, tanto económico como cultural. Bien, continuamos, y en este mismo orden de ideas y generado por la misma institución, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, quiero decirles que esta institución ya tiene un campus desde hace 4 años, pero bueno, que se venía operando con el nombre de IBEA, y primero inició pues con sus actividades como bachillerato abierto y después se inició como universidad con estudios ya profesionales. De esto nos cuenta una buena parte cada uno de los maestros que trabajan en esta institución y por supuesto la coordinadora de esta universidad, que ahora es el UPAP, la señora Guadalupe Navarrete Pucheta. A partir del mes de julio del año en curso, el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos, Asociación Civil, modifica su nombre. Actualmente, bueno, se logró la modificación del nombre por Universidad Autónoma Popular de Veracruz. Es una oferta grande en cuanto hace a que los alumnos puedan estudiar, las personas adultas desde luego se puedan acercar, y estamos hablando de que esta universidad ofrece un título, por decirlo así,
después de haber cursado 3 años de estudios. Desde su creación en 2005, en el campus Rodríguez Clara, de esta institución han egresado 3 generaciones. Iniciamos con la licenciatura en educación de adultos, gerontología y gestión administración municipal en el 2005. En el 2008 egresa la primera generación, 20 alumnos. En 2009 egresa la otra generación, 23 licenciados. Y en el 2010 egresan 10 licenciados. Actualmente la cuarta generación cursa el 6º cuatrimestre y culminará sus estudios en junio de 2012. Una de las carreras que se imparte en la UPAV es la de Educación para Adultos. Ya desde el momento en que los jóvenes escogieron esta carrera, ya es porque tienen una vocación. Nosotros hablamos de competitividad, no precisamente de quién llega primero, sino cómo van a ellos a desenvolverse en la vida. Otra de las licenciaturas es la de Derecho, en la cual Ivania Ríos Lázaro, quien ostenta la maestría en Derecho, imparte las cátedras de Garantías Individuales, Derecho Penal y Filosofía del Humanismo Contemporáneo. La materia de Garantías Individuales y Derechos Humanos parte de lo que son los privilegios que tenemos nosotros como seres humanos, es decir, los derechos que el Estado nos confiere y el cual el mismo Estado debe protegerlos para que todos vivamos en una armonía y tengamos un bien común solidario todos. Paralela al cambio de nombre, se da también una serie de mejoras en cuanto a la impartición de cátedras, las correspondientes evaluaciones de todas las materias y la calidad de la administración al interior de la institución, entre otras. Yo te puedo decir que este cambio es con el objetivo que tiene el gobierno del Estado y desde luego el rector, de que sea una enseñanza con calidad, una enseñanza que llegue a los municipios, a las regiones y desde luego, bueno, que sea el progreso de Veracruz. Por último, directivos y catedráticos reconocieron públicamente el apoyo que ha brindado la señora Guadalupe Navarrete.